Ahí está, ahora sí. Estamos hoy, ya puse el reloj, ahora sí. Dice miércoles 8, estamos a 8 de mayo de 2024 en Física Biológica. Bien, y estuvimos hablando en las últimas sesiones de, dijimos, electricidad. Magnetismo. Dijimos que la electricidad es una fuerza, F es un índice E, que se puede conocer, numéricamente se puede cuantificar, se puede calcular en un momento dado, la podemos medir o la podemos calcular, a partir de la relación del producto de las cargas entre el cuadrado, que lo que me enseñó ayer en clase de matemáticas, un chico que lo encontró con d cuadrado. Yo lo que les puse la evaluación, correspondiente en biomatemáticas, donde les pedía que usaran la ecuación de fuerza eléctrica para una evaluación de matemáticas. Para una evaluación sobre el tema de límite de funciones. De esa manera se dan cuenta para qué sirve el concepto de límite de funciones si la usan para algún fenómeno real. En lugar de estar viendo ahí nada más ecuaciones o funciones que uno no sabe para qué cargas. Eso se llama didáctica. ¿Cómo lo hacemos para que la gente aprenda, entienda? Pues hagámoslo con algo usable. Esto lo usamos y además podemos medir, traigo el centímetro con el cual podemos medir la fuerza eléctrica. Ah, nos falta una constante, la constante eléctrica. ¿Sí? Que ya dijimos que se puede calcular si medimos la fuerza entre cargas conocidas y vemos cómo cambia en función de la distancia. Es una función matemática. Si las cargas son constantes, tenemos dos cosas que tengan carga constante, que no la pierdan, que al menos momentáneamente sea carga estática, que no haya una corriente eléctrica operando. Podemos entonces, si esto es constante, multiplicar por otro número que es constante, multiplicar por otro número que es constante, y además nos da un número constante, que no cambia. Y podemos jugar o variar la distancia, que la representamos como el cuadrado del radio, porque la carga eléctrica vimos que se acumula esféricamente. De ahí que podamos usar el concepto de radio, porque esta fuerza se ejerce en todas direcciones, en un espacio tridimensional en forma esférica, y los parámetros geométricos de una esfera se pueden determinar a partir de su diámetro, o el radio, que es la mitad del diámetro, o incluso quizá el perímetro, que sería 3 veces el diámetro, no, 3.14, 9, etcétera, etcétera, no, 3.14, 9, 2, etcétera, pi, 3, 14, 16, 9, etcétera. Bien, el perímetro, la superficie, etcétera, podemos usar el, medir el, y podemos variarla. ¿Cómo varía la fuerza al aumentar el radio o la distancia o disminuir el radio? Vimos que efectivamente al disminuirse la distancia entre dos objetos cargados, aumenta la fuerza de atracción o de repulsión dependiendo del tipo de carga. Si la distancia o el radio aumenta, entonces la fuerza disminuye en forma cuadrática. Y cuando vimos el magnetismo, que también lo definimos, y lo definimos porque así se comporta como una fuerza, F es un índice M, pues esta depende del producto de los polos, no cargas, sino polos, entre el cuadrado de la distancia o el radio, porque también vimos que se produce o se forma o se comporta de manera en un espacio tridimensional en forma esférica,
la fuerza magnética, la fuerza con la que dos imanes, colocándolos en polos opuestos, se atraen, o en polos iguales se repelen, muy parecido a la fuerza eléctrica, con los comportamientos, estas dos tienen comportamiento atractivo, o de atracción o repulsión, atracción y o repulsión, son fuerzas de atracción y de repulsión, dependiendo de las cargas, dependiendo de los polos. También necesitamos una constante, un número como tanto, que es la constante de constante magnética, gas, dice M, constante magnética. Ok. Pero también vimos que la corriente eléctrica, cuando tenemos electricidad no estática, sino corriente eléctrica, se produce, dijimos, una fuerza magnética. Se manifiesta esta fuerza, que además de tener polos, y vimos que efectivamente se produce una fuerza magnética perpendicular a la corriente eléctrica. Y dependiendo del sentido de la corriente eléctrica, va a ser el sentido de la fuerza de mover. Si está bien, si va para allá, los dedos dicen para dónde está orientada la fuerza magnética, la regla del mano derecho, o para allá. Ahí está, como más bien así, aunque parece sino perfecto. Ok, bien. Entonces tenemos la electricidad produce magnetismo. O también mencionamos el experimento de Faraday con la espiral de alambre de cobre, puede ser, de un conductor, al cual cuando se le incorpora un material magnético, un imán, genera corriente eléctrica. Y dado que algo está empujando a las cargas eléctricas, ese algo debe ser fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica produce fuerza magnética, la fuerza magnética produce fuerza eléctrica. Bien. De hecho, contamos con los valores de la constante eléctrica. Decíamos, la constante eléctrica tiene un valor de... aquí tengo tal vez anotado porque ya hay números grandes. La fuerza eléctrica, para la fuerza eléctrica, la constante eléctrica tiene una magnitud de 9, vamos a dejarlo con 9, por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9, o sea, sería un 9 seguido de 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué número es ese? No, 9 mil millones. 9 mil millones sería unidad, decenas, 10, 100. 1000, 10,000, 100,000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones en buen español, e incluso en buen inglés, inglés británico. A veces que se habla con la papa en la boca, la papa jalón así. Porque en Inglaterra, le dicen a esto 9,000 million. 9,000 sería 1,000 es miles, 1,000 es 1,000, 2,000 sería 2,000, 10,000 sería 10,000, 100,000 sería 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000,
1,000 million. Bueno, aquellos que me enseñan a dar la contra. Los mismos. Ah, no. That's not 1,000 million. That's a billion. With B. Hasta Carl Sagan lo decía. Era gringo. No inglés. Bueno, sigues viviendo en millas y no en tuyas, en pulgadas, en pies, sí, a veces en los pies, no más bien con las manos. Hay una asociación en México que es donde personas que por enfermedades o por accidentes han perdido el uso de las manos, por parte de la terapia de rehabilitación, es enseñarles a juntar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le hacen? Ya se pintan al óleo, por ejemplo, con acuarela. Lo hacen con la boca o con los pies. Toman los pinceles con los pies y hacen unas obras maravillosas. Por eso, cuando escucho que alguien dice que algo está mal hecho, expresión con los pies, les digo no. No conoces a artistas que hacen obras maravillosas con los pies. Más bien, esto que está mal hecho está hecho con las nalgas. ¿Han visto alguien pintar con el trasero? No, sí. Aunque sí es más común ver que alguien se pintó el trasero porque se sentó en una banca donde alguien le dijo que no leyó que decía pintura gestra. Sí, bueno. Es que sí, yo veo. A mí sí me ha pasado también. Me he pintado con las nalgas, pero sí me he pintado las nalgas. Bueno, ok. Entonces. 9,000 millones de qué? De newtons, o sea, mucho, pero distribuidos en un, multiplicado por un metro cuadrado, entre la cantidad de cargas coulombs, la unidad de la carga, la unidad de carga es el coulomb. Ya lo habíamos mencionado, coulomb, coulombs cuadrados. Es la constante eléctrica. Está acá, se dice 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados entre coulomb cuadrado. Es la forma en la que se determinó, la forma más bien barro que se determinó cuando se midió la constante eléctrica. La constante magnética, caso dice M, fue medida como 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7, es fuerza, newtons, se midió generando un campo magnético, una fuerza magnética mediante corriente eléctrica. En otras palabras, tiene la unidad coulomb ahí adentro. Newtons por metros cuadrados entre coulombs paréntesis coulombs por metro entre segundo, es decir, sería la velocidad con la que se movían las cargas, todo multiplicado al cuadrado. Esa es la constante magnética. 1 por 10 a la menos 7. En otras palabras, sería 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recordamos que a veces copiamos a los gringos, usamos comas para separar las triadas, porque usamos el punto como punto decimal, como separador decimal. En Europa, recordemos, de acuerdo a las normas del sistema internacional de pesos y medidas, deberíamos usar coma decimal y puntos para separar las triadas. Pero sigamos con la tradición que tenemos en la comunidad científica mexicana, profundamente incluida por la comunidad científica norteamericana. Pues ya que. Bien, bueno. ¿Esto cuánto es? Mucho más pequeño. Extremadamente pequeño. Newtons metros cuadrados entre coulombs o metros en el segundo, todo al cuadrado. Todo el denominador cuadrado.
sería un décimo, centésimo, milésimo, diezmilésimo, cienmilésimo, cienmilésimo, millonésimo, un diezmillonésimo de newton metro cuadrado entre coulomb metro cuadrado, no, entre coulomb metro de segundo al cuadrado. Bien. Pero vimos de acuerdo al experimento de Oersted, Hans Christian Oersted, incluso la voz de Dorada tiene ahí una cosa así, por como suena en danés, era de Dinamarca, danés. Oersted hace el experimento que demuestra que una corriente eléctrica puede producir magnetismo. El experimento de la brújula y la corriente eléctrica con la pila. Se reprodujimos aquí en el aula. Es más, dice la leyenda que lo hizo en una... algunos historiadores afirman que lo hizo en una sesión de clase, en una secundaria incluso. Mientras que otros historiadores describen que lo hizo ante un auditorio de... público danés, público general, damas y caballeros de la nobleza danesa en los primeros años del siglo XIX. Bien. Como haya sido, demostró que la electricidad produce magnetismo, que hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Y en la primera mitad del siglo siguiente, alguien que no fue a la escuela, Michael Faraday, porque era miembro de ahí, de una familia muy pobre en Inglaterra, pero cuya era muy pobre y además tenía problemas fonéticos, no hablaba bien el inglés, entonces la escuela lo maltrataba mucho las maestras, entonces la familia, la mamá decidió, sabes qué, de que te estén jodiendo allá, que te estemos jodiendo aquí, que te estemos educando aquí en casa, mejor te educamos en casa. Entonces no tuvo educación escolar. Siendo su familia muy humilde, lo educaban en casa, incluso educación, vamos a decir, cultural, no solamente la tradicional, porque eran, eran cristianos de denominación, eran cuáqueros. Cuáqueros es un grupo de. Es un grupo de gente que sigue creyendo en el Cristo, pero con una forma de interpretación diferente, dentro de los que los católicos llaman protestantes. También tienes que ver católicos protestantes. No ha habido marchas ahí donde algunos católicos protestan contra la legalización de la interrupción del embarazo. Son católicos protestantes. El otro día me topé con una marcha de ellos ahí en el centro de la ciudad. Iba yo a hacer algunas cosas y me topé que estaban, habían cerrado la calle, la avenida Juárez, porque estaban protestando los católicos. Eran católicos protestantes. No, los cuáqueros realmente se separan de la iglesia de Roma, católica, y tienen su propia forma de interpretar el cristianismo. La familia de Faraday era cuáquera. Bueno, así les suena en español, suena medio raro. En inglés, ¿cómo se pronuncia? Quaker. Sí, yo también tomo avena. Me gusta con leche. Literalmente es la marca de avena. Sí, la marca cuáquera. Entonces, no sé si sea pecado para los católicos desayunar avena, marca Quaker. Si me parece más pecado desayunar algún cereal de Kellogg's o de Nestlé, pinches empresas acaparadoras de agua. Son los infelices, sobre todo los de Nestlé, que son mismos. En fin, bueno, perdón si de repente sale la polaca. Ya ven que hubo un papa polaco. Pero no porque hubiera nacido en Polonia, porque era bien polaco. Si se metía en polaca, en política internacional. A él se debe la caída del muro del comunismo. Realmente. Fue el producto de la labor política de Juan Pablo II. Chistes de la historia. Lean la historia, la secuencia de eventos que se dan, las vueltas en Polonia. El nombramiento de Juan Pablo II como Papa en Roma. Poco después, huelgas en Polonia contra el régimen comunista.
los sindicatos de Polonia terminan tumbando al gobierno polaco y de ahí, como efecto dominó, ¡rum! Adiós el bloque soviético, el bloque socialista de Europa Oriental. ¿A partir de qué? De la llegada de un papa nacido en Polonia. Claro, por ti. Regresemos a la historia de la electricidad y el magnetismo y dejemos la historia de la polaca con los polacos, con los fríos. Bien, entonces, Porsche demuestra que la electricidad produce magnetismo y Faraday, Quaker, demuestra que el magnetismo produce electricidad. Hay alguna forma, otra forma de demostrarlo, lo vimos la sesión pasada, vamos a repetir el cálculo bien, vamos a poner. Si hay una relación entre la electricidad y el magnetismo, debe existir una relación matemática, es decir, un cociente o una relación o proporción entre la constante eléctrica y la constante magnética. ¿Esto qué es? 9. ¿Cuántos van? 3, 6, 9. Entre 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Eh? Bueno, podemos hacerlo así o podemos hacerlo con potencias. ¿Cómo se hacen las operaciones entre potencias? O podríamos decir que podemos hacerlo de la siguiente manera. Tenemos entonces 9 por 10 a la 9 entre 1 por 10 a la menos 7, dijimos newtons metro cuadrado entre coulomb cuadrado entre newton metro cuadrado entre coulomb metro entre segundo al cuadrado. Ok. 9 entre 1 nos da K sub E entre K sub M es 9. Y 9 entre menos 7. Si lo que tenemos, si lo obtuvimos fuera 9, la potencia 9, por la potencia menos 7, las potencias en la multiplicación se suman. ¿Bien? Y la división se resta. ¿Cuánto es 9 menos menos 7? 9 más 7. A ver, vamos a ver. Entre el 9 y el 7, ¿cuánto se posee? Entre el 9 y el menos 7. Entre el 9 y el menos 7, ¿cuántos ceros hay? ¿Cuántos ceros hay entre este y este de acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está en la décima sexta posición. Entonces sería 9 con 10 a la 16. Metros cuadrados entre metros cuadrados, cuadrado entre cuadrado, me queda metros. Bueno, sería ¿sí? Newtons entre newtons es 1, n entre n es 1. Bien, entonces ya no hay newtons. Metros cuadrados entre metros cuadrados quedan metros. Acá me quedan acá los metros. Ahí lo pasamos para arriba. Están los metros. Esto es aquí. Coulomb cuadrado, segundo. Quedan metros entre segundo. Fue lo que llegamos en la última clase, que por cierto, como. Esta parte no se quedó grabada, que era la parte importante del tema, ya no necesité subir el video. Entonces, una disculpa por eso. Fue porque se le acabó la memoria del celular. Ya lo limpié, ya tengo memoria suficiente para hoy. Bien, entonces.
6 metros entre segundo ángulo. Tenemos cuadrado y cuadrado. Metros cuadrados entre segundos cuadrados. Eso sí. Esto segundo, este cuadrado no se va en un segundo, no tenemos que ir saliendo. Y me quedan por ahí este metro cuadrado. No se van, se quedan aquí. No se van. Metros cuadrados es 1. Colón cuadrado entre colón cuadrado es 1. Pero metros cuadrados entre segundos cuadrados no tiene que dividir. Entonces quedan aquí. Metros cuadrados entre segundos cuadrados, igual lo podemos poner como metros entre segundos todo el cuadrado. ¿Bien? Entonces tenemos aquí unas unidades cuadradas. Por lo cual podríamos tratar de obtener la raíz cuadrada para quitar el cuadrado de este. Entonces tenemos la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de esto, ¿a qué va a ser igual? A un número que es ¿cuál? Para esto, mencioné a otro danés. Sí, danés. ¿Era danés? Creo que sí, danés. Ole Romer, déjame borrar este de eso. No hay menos. Eso se va a hacer. Ole Romer. Y también está aquí, está borrado. Astrónomo. Él sí fue astrónomo, ya no es astrónomo. Midió aproximadamente la velocidad de la luz al observar que cuando él estaba tratando de observar los satélites jovianos, o sea, los satélites de Júpiter, cuyas órbitas ya se conocían por haberlos estado observando durante un buen tiempo los astrónomos, los satélites no aparecían a la vista en el telescopio al pasar detrás de Júpiter en el momento en el que esperaba verlos, sino que había un retraso entre la debida aparición de cualquiera de los cuatro satélites galileanos al telescopio, a la vista del telescopio, y la vista real del satélite a través del telescopio. La luz del sol que llega a Júpiter y que ilumina a Júpiter y a los satélites, pues es reflejada por Júpiter y los satélites, y fue la luz que vio Galileo con su telescopio en 1610, en febrero, a partir de febrero de 1610. A lo que él llamó estrellitas o pequeñas estrellas, a esas que él vio que se movían alrededor de Júpiter, pues sabemos que no son formalmente estrellas porque no emiten luz propia. Las estrellas emiten luz propia, son como este fósforo, cerillo, después de que lo talo, emite luz propia. En cambio, ¿qué pasa si lo acerco aquí a la pared? ¿Qué ven en el ladrillo? Hablando del Mexican Wall, en el ladrillo de la pared. En el ladrillo de la pared vemos reflejada la luz del cerillo, aunque ya está apagado. Es decir, vemos la luz del fósforo reflejada en el ladrillo blanco. Bueno, lo que vio Galileo fue la luz del sol reflejada en los satélites como Júpiter reflejaba la luz. De hecho, hasta antes de que Galileo pudiera ver con su anteojo o telescopio Júpiter, y ustedes lo pueden ver, tiene que ser muy temprano, hoy en estos días, Júpiter, ¿cómo se ve actualmente? Tengo aquí una aplicación que se llama Skyview Light. No, no es chiquito, pero si lo hago, ahí pueden ver más o menos una pantalla azul, dice Skyview, bien, hay planetas, una cosa así como planetas. Y si le pongo ya para que funcione, ven ahora muchos puntitos, que por cierto se mueven. ¿Sí? Y por ahí, quizá vean algunas rayas azules. Las rayas azules son con las que esta aplicación junta estrellas para poder ubicar constelaciones.
Pero también puedo ver dónde están, por ejemplo, dónde están. Ah, ya vi. Allá está. Ahí está el sol. Ven ese punto blanco, la noche. Es el sol. Podemos ver el sol aunque tengamos el techo aquí encima. Ahí está. Bien. Y junto al sol, ¿qué ven? Hay unos dibujitos, ¿sí?, donde si se fijan bien, se ve uno que tiene... A ver, déjame ver. A ver. La pueden descargar esta lista. Y hay otras. Ahí está. Ok, ahí ven. Ahí podemos ver dónde se encuentran ahorita los planetas. Ahí está. Sí, los planetas, incluso la luna. La luna está tapando ahorita a Júpiter, creo. Es un... Hay una conjunción de Júpiter con la luna. Bueno. Entonces, podemos ver dónde está Júpiter, aquí también veo Venus, Mercurio, Marte y Saturno, ahorita está para allá. ¿Sí? Ahorita pueden ver ahí a Saturno. Saturno está... Ya lo está haciendo. A ver, vamos a parar para acá. Déjame lo busco. Acá está... Ahí está. Sí, Saturno. ¿Ok? A ver. Vamos para acá para que vean a Saturno. Ahí está. No lo podemos ver a simple vista porque la luz del sol, la luz que emite el sol, una estrella, es tanta, porque está muy cerca, apenas a 150 millones de kilómetros de la Tierra, o la Tierra a 150 millones de la Tierra, del sol, que está, es tan pequeña esa distancia en escala astronómica que nos llega mucha, mucha luz que ilumina los gases de la atmósfera, y los gases de la atmósfera, como el polvito, el gis, ¿qué hace? Lo vemos porque dispersa la luz. Entonces los gases de la atmósfera dispersan la luz del sol y lo que vemos es luz dispersa. Y eso nos impide ver la tenue luz de las lejanas estrellas, que la más cercana está a una distancia equivalente a... Para la cual usamos el dato de Romer. Romer lo que midió fue que la luz que vemos de las estrellas, de las llamadas estrellas, o realmente satélites de Júpiter, tardaban en llegar a su telescopio y en verlas porque la luz se mueve a una velocidad fija, no es infinita y es relativamente pequeña, aunque parece grandota, es el número de la luz, la velocidad de la luz, que él ha calculado en 227.000, no lo pudo haber hecho en metros porque todavía no existía la unidad del metro cuando él estudió, que eso fue poco después. De la Revolución Francesa, pero ya en metros corresponde a 227 millones de metros entre segundo, corregido y ya medido la velocidad de la luz, ahora tenemos determinada 297 millones. No, es 999, creo. Si no, googleé el dato. Creo que son 999 millones 700 y tantos mil, lo voy a poner aquí aproximado, metros entre segundo. Parece un número muy grande, 999 millones de metros en un segundo. ¿Cuántos son 999 millones de metros? Bueno, en metros es un poco difícil entenderlo, pero si lo ponemos en
kilómetros de Milpata, kilómetros, son 299.700.000 metros entre segundo, corregido. Casi 300.000. Vamos a decir, esto es aproximadamente 300 millones de metros o 300.000 kilómetros entre segundo, o 300 millones de metros. ¿Ok? 300 millones de metros. ¿Cuántos ceros tiene 300 millones? Sería 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. En metros, en kilómetros. En kilómetros son menos ceros. Son 3 ceros menos. Son nada más 5. Cuando pusemos este redondeando a 3, serían 300 millones de metros entre segundo la velocidad de la luz aproximadamente. El primero que la mide Rommel resultó que a finales del en el siglo XVIII, porque desde el año pasado la Revolución Francesa. Ok, entonces, ya se conocía esto cuando finalmente en el siglo XIX se llega a esta conclusión por parte de los electromagnetistas, ya no solamente electricistas, aquellos que estudiaban la electricidad y el magnetismo simultáneamente como algo relacionado. Bueno, un fósforo emite luz, una estrella emite luz, un satélite refleja la luz. Mencionaba yo que cuando Galileo apunta su telescopio por primera vez a Júpiter, no solamente ve a lo que él llama cuatro estrellitas, sino que se da cuenta que si ustedes intentan ver a Júpiter hoy en la mañana, tendrían que ver caer en el tiempo. Si lo tratan de ver mañana, temprano en la mañana, antes de que amanezca, ¿sí? Hay que madrugar. Yo puedo ser un estudiante astrónomo. Ya me pesan los sábados. Si puedo ser astrónomo, hay que madrugar o desvelarse. Yo prefiero desvelar. Para ver estrellas, por ejemplo. Para ver a Júpiter en la noche, ahí tiene, no puede ser del día, tiene que ser en la noche. Lo que vamos a ver es solamente un punto de luz. Como si fuera una estrella. Y es así como los antiguos, hasta antes de Galileo, interpretaban a los planetas. De hecho, le llamaban astares planetes, estrellas errantes. Estrellas errantes, las consideraban estrellas. Cuando Galileo ve con su telescopio a Júpiter, se da cuenta que es un disco de luz, un círculo. Incluso ni siquiera es blanco, se ve cafezoso. O sea, no es luz blanca, sino luz café, que debe estar entonces reflejando la luz que le llega del sol. Él todavía ve cuatro estrellitas moviéndose alrededor de Júpiter. Sí, bueno, son cuatro estrellas que se mueven alrededor de Júpiter y eso apoya la hipótesis de Copérnico. No todo se mueve alrededor de la Tierra, sino que se puede mover alrededor de otras cosas. Por ejemplo, alrededor de Júpiter, cuatro estrellas. Gracias a esas cuatro estrellas que Rommel puede medir la velocidad de la luz en el siglo XVIII. En el siglo XIX, los electricistas y magnetistas llegan a la conclusión de que la electricidad y el magnetismo están relacionados mediante este número de unidades cuadradas, las que han sido antes, ya en el siglo XIX ya se usaba el sistema internacional, el sistema métrico. Ya se medía en metros. Los franceses medían en metros. Los europeos ya medían en metros, los gringos no, porque cuando les enviaron el metro patrón y los demás para que los corraran los sistemas de medidas, el barco se hundió. Y por eso siguen viniendo en millas y en pulgadas y ese tipo de cosas, porque el barco se hundió. Es parte de esto. Es una unidad cuadrada. ¿Cómo lo hacemos para llegar a unidades simples? Obtenemos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9 por 10 a la 16. Calculen en su calculador. Ahora, las potencias se suman. Quiere decir que la raíz cuadrada sería esto entre 2.
16 entre 2. ¿Cuánto da? Sería la raíz cuadrada de 9, 3 por 10 elevado a la 16 entre 2. ¿Cuánto da? Usen el símbolo de E en su calculadora. E es para poner potencias de 10. Sería 9 por 10. A ver, potencia E. E mayúscula. Debe tener una E mayúscula que no tengo yo aquí. Porque es el triste iPhone. ¿Cuánto? 300 millones. ¿Sí? 300 millones. 3 por 10 a la 8. 300 millones. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 por 10 a la 8. Metros entre segundo. En otras palabras, K, la raíz cuadrada de K sub índice E entre K sub índice M, la podemos representar con la letra C. ¿Y qué es C? La velocidad de la luz. En otras palabras, ¿qué es la luz? Electromagnetismo. La luz la describimos como un fenómeno que presenta reflexión, refracción, difracción, fenómenos relacionados con, más bien, características relacionadas con los fenómenos periódicos, como las ondas. Por lo tanto, la luz es un tipo de onda. La luz son ondas de electricidad y magnetismo. En otras palabras, son ondas electromagnéticas. Ahora, el magnetismo es un fenómeno que se comporta de forma radial. La fuerza se manifiesta en un espacio tridimensional en forma radial. La luz, ya lo vimos, es evidente, significa eso, evidente, se puede ver. Voy a aprender tantos para pensar en ti. No para pensar en ti. ¿Sí ven el humito? Pero se ve como negro, ¿no? Como carbón. Ok, es carbón. El carbón se produce cuando la parafina y el algodón del pabilo entran en combustión. Están perdiendo electrones y están oxidando. La parafina y el algodón. Pasamos de un compuesto que tiene carbono e hidrógeno y terminamos con esa cosa negra que está en medio, que es incluso aquí se ve también como parte se desprende, eso negro. ¿Qué es eso negro? Carbón. Carbón solito sin hidrógeno. Y el hidrógeno se lleva los electrones que lo estaban manteniendo pegado a carbón. El carbón se está perdiendo electrones. ¿Qué le está pasando? Se está oxidando. La oxidación del carbono, de la parafina y del algodón del pabilo produce luz. La oxidación produce luz. ¿Qué es la oxidación? Pérdida de electrones. Los electrones se están moviendo. La corriente eléctrica es movimiento de electrones. Esto no es una corriente eléctrica, pero es un movimiento de electrones. De un átomo hacia otro, hacia otro, hacia otro.
No siempre el movimiento de electrones implica una corriente eléctrica. No siempre la oscilación implica una corriente eléctrica. Pueden ser fenómenos diferentes debidos a que esas cosas que tienen la carga eléctrica, estas cargas, pueden comportarse de formas distintas. Creo que quedaba mejor la playera que traía yo antier. Science is like magic, but real. La ciencia parece magia, pero ya. Primer punto. Segundo punto. Me fui con la vela para allá y me vine con la vela para acá. En cualquier posición la pudieron verla. Incluso si la bajo, pueden seguir viendo la luz de la vela. Y si la subo, también la pueden ver. La luz se propaga en forma radial. Por eso, la distancia a la que se encuentra la luz, la mente podemos medir como el radio a partir de la fuente, o si la fuente de emisión de la luz. E incluso, o sea, si yo la acerco a ustedes, como la ven, no, una vez, te puede hasta lastimar un poco. ¿Sí? A ver, mírenla un rato y luego cierren los ojos. ¿Cierren los ojos? La siguen viendo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Magia! Sí, a ver, lo mismo. A ver, y véanla. Un rato. Cierren los ojos. Sí. La siguen viendo. Ok. Ahora lo voy a poner acá encima de la paleta. Mírenlo un rato y luego cierren los ojos. ¿Qué? No es igual. Porque la cantidad de luz que llega a ustedes ya es menor. La propagación de la luz, por eso es cuadrática inversa. Y no solo eso, ¿por qué la sigo viendo aunque haya cerrado los ojos? ¿Por qué algo afectó en mis ojos la luz cuando llegó y entró, interactuó con lo que está en el fondo de mis ojos, con la retina? ¿Saben qué le pasa a la retina cuando le llega luz? Lo que está en el fondo de la retina pierde electrones. ¡Ah! ¡Mis electrones! ¿Dónde están? No te preocupes, no vuelves. La vista es un fenómeno de oxidorreducción causado por la luz, que llamamos fotooxidación. La fotooxidación, de hecho, fue explicada hace poco más de 100 años. Por alguien que le dieron el premio Nobel por eso. A ver, maestro. Nunca le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Se lo dieron por la teoría de la interacción de la luz con el papel. Ok, bueno, entonces. Es por eso que a la luz la describimos como un fenómeno radial. Una fuente de luz irradia la luz, la cual es el electromagnetismo, que se puede producir cuando, por ejemplo, de una cosa que tenga cargas negativas, se empiecen a mover las cargas negativas hacia donde está el positivo, del ánodo al cátodo. De donde está negativo a donde está positivo. El ánodo pierde electrones, por eso se llama ánodo, según nos dijo mi buen amigo Alberto. ¿Cuál es la definición? Traigo aquí un instrumento, un aparatito, diseñado originalmente por Nikola Tesla. Es por eso que le dicen que esta es una enciclopedia. Es una lámpara de Tesla, no es mía. No, no es de Tesla. Yo no se la vi. No se la vi prestada, tampoco se la volé, la compré en una tienda. Una lámpara de Raúl, diseñada en el deporte. Lo cual tiene en el centro un ánodo y el vidrio positivo se comporta como cátodo. Bien, podemos hacer pasar una corriente eléctrica para acá
en contacto el ánodo con el cátodo, el poste en medio con la lámpara, con el vidrio, no. Sin embargo, se produce luz, se está produciendo luz en rayitas, en rayos. ¿Rayos? ¿Qué es eso? Los rayos. Rayos de luz. Que están pasando a través del aire las cargas negativas del ánodo hacia el cátodo. Y también vemos que al entrar en contacto con el cátodo produce luz. Sí, el vidrio también está recibiendo esas cargas eléctricas. Y no solo eso, yo también puedo convertirme en un conductor de corriente eléctrica. Se da cuenta que incluso que emite más luz. O sea, hay más cargas eléctricas negativas o electrones pasando a través del aire entre el poste y mi dedo que en el resto de la esfera. Es más, de repente sí siento como que se calienta mi dedo. Habíamos visto que cuando pasa una corriente eléctrica puede producir calor. ¿Y qué es el calor? Voy a volver a prender la vela. No se caiga, vamos a poner acá la lámpara de Tesla. Acá la lámpara, no sé quién habrá inventado las velas, una lámpara de algún fulanito cuyo nombre se pierde en la historia, como aquel que realmente descubrió el teorema de Pitágoras, que no le puso nombre y por eso le llamamos Pitágoras. Vemos que la vela que está formada por parafina y algodón emite luz. ¿Por qué? Porque se están oxidando la parafina y el algodón. Pero es todo lo que está emitiendo la oxidación de esos compuestos químicos de parafina y algodón. Hicimos el experimento de pasar corriente eléctrica a través del grafito, en la mina de grafito. Carbón sólido. Aquí hemos visto carbón gaseoso, el humo negro. El carbón sólido puede conducir cargas eléctricas negativas y vimos que también salía un poco de humo al pasar la corriente eléctrica por la mina de grafito. Como que estaba perdiendo átomos de carbono el grafito, se estaría oxidando al paso de la corriente eléctrica. Vimos que hasta se calentó, emitió calor. ¿Qué es el calor? Tuve que tocar la luz para que prendiera el cerillo. Es más, yo lo puedo sentir. El calor, ya lo mencionamos, que es una forma de energía, porque produce cambios. Cambió la forma, cambió al cerillo, lo oxidó y el cerillo entonces empezó a emitir luz. El calor también es una forma de energía radiante, porque también lo puedo hacer hacia los lados, no solamente hacia por arriba, sino también si acerco el cerillo de lado, sin que toque yo todavía la vela, la flama, aunque. Debido a la gravedad, sí, la gravedad influye aquí, el calor se aleja del centro de la Tierra más fácilmente que expandirse hacia los lados. Si prendiéramos una vela en la Estación Espacial Internacional, que lo han hecho, la llama toma forma esférica. En cambio, aquí se hace como típica, ¿no? De llamita de así. Sin embargo, toma más tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo de clase. Bueno, toma más tiempo. Sí, ya me acordé.
Entonces, el problema se irradia de forma radial el calor. ¿El calor qué es? No lo veo, pero sí lo siento, incluso de lado. Creo que es más evidente si nos acercamos las manos a la vela de lado, vamos a sentir el calor de la vela. ¿Sí? Más hacia por arriba que por los lados, donde hacemos evidente el efecto de la gravedad en la emisión de esta otra forma de luz invisible. ¿Cómo se confirma que es luz invisible? Bueno, en el siglo finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, otro astrónomo, matemático, músico, William Herschel, músico oficial de la corte real inglesa, nació, por cierto, en Londres, Alemania. Estudiando el arco iris de Newton, se preguntó si tenía la misma cantidad de energía, ya tenía la idea de que la luz era energía, los diferentes colores de la luz del arco iris. Y lo que hizo fue poner un prisma, como hizo Newton, dejar que la luz pasara a través de un hoyo de la cortina, que llegara al prisma, se dispersara la luz de diferentes colores sobre su escritorio, donde puso termómetros en cada color de luz. Y para poder hacer el experimento, hizo lo que se llama la medición control, o sea, la medición de la temperatura de la habitación a donde no le llegaba la luz del sol, descompuesta en los 6 colores del espectro. Entonces puso un termómetro en el azul, otro en el violeta, azul, violeta, vamos a poner nivel, violeta, blue, luego green, yellow, orange y red, ¿sí? Violet, blue, green, yellow, orange, red. Y aquí puso un termómetro, otro, y aquí puso otro a donde no le llegaba luz. Dejó pasar un rato y entonces verificó los termómetros. A ver, este está caliente, sí, está más, está, tiene más que cuando empecé el experimento, también está caliente. Este también está caliente, también está caliente, también está caliente, también está caliente, y también estaba caliente. Mayor temperatura del inicio del experimento. ¿Qué onda? ¿Magia? ¿Brujería? No. Llegó a la conclusión de que había un tipo de luz que no podía ver. Creo que sí puede ver. ¿Cómo no? El calor es luz. Luz que dentro del espectro, o respecto al espectro de la luz visible, está por debajo del rojo. ¿Qué nombre le ponemos? Mandarina y León. Le ponemos infrarrojo, mandarina y león. Amoato, mandarina y león. Posteriormente, en el siglo XIX, otros astrónomos encontraron que había más luz más allá del violeta. ¿Qué nombre le pusieron? Ultravioleta. Más allá. Es la luz del más allá. Todo esta es luz que se irradia, radiación, y que se puede producir por la electricidad y el magnetismo. La luz es radiación electromagnética. Uy, se cayó mi mano. Gravitó. Vimos ahí la gravedad. Aquí vemos luz que está dentro de la esfera, en forma de rayos. Y es todo. Sin que yo toque la lámpara, para que como hace rato sentí la corriente en mi dedo, vemos que esta lámpara de neón puede emitir luz cuando la acerco
a la lámpara de Tesla, en la cual está produciéndose una corriente electromagnética. E incluso hay más fuerza electromagnética alrededor de la esfera de vidrio. Y digo, es alrededor porque se puede ver por un lado, por el otro, por detrás, por arriba o por delante. Y podemos ver que tiene un comportamiento inverso del cuadrado de la distancia. Conforme está más cerca, al reducir la distancia, al ser menor, emite más luz. ¿Para qué esto emita luz que necesita tener? Típicamente le conectamos aquí, le conectamos acá, le hacemos pasar una corriente eléctrica y entonces la corriente eléctrica hace que el gas que está dentro emita luz porque se está oxidando. Bueno, no necesito que pase una corriente eléctrica, con que pase alguna onda electromagnética invisible, puedo hacer que el gas que está dentro se oxide. Incluso a lo mejor se parece a un personaje de una serie de televisión, yo uso una película, el tío Lucas, de la familia Adams. Que prendía fuego a ponerse para ponérselo en la boca. Bueno, es una fantasía. Esto es realidad. No es mi boca, es la fuerza de las ondas electromagnéticas invisibles que pasan de la lámpara de Tesla a la lámpara espiral. Y con eso terminamos nuestra sesión de hoy. Y en general, las principales características del electromagnetismo como fenómeno de fuerza electromagnética. ¿Qué más hay? ¿Cómo funciona esto? No se pierda el próximo episodio. La próxima semana, porque viernes no hay clases. A la madre. Dedicado a la madre.